Principio 14. Promosaic crea puentes entre culturas y religiones a través de la empatía y el lenguaje. Este principio para Promosaic debe entenderse como una continuación del anterior, en relación a la creación de talleres y puentes. Ahora el paso es concretarlos e ir a los materiales que se requieren para construir nuestros puentes, para construir y armar un puente estable en pro de unir culturas y religiones. Necesitamos empatía y lenguaje. Ahora combinamos la empatía recogida y explicada en el principio 8 con la dimensión del lenguaje. ¿Por qué la empatía y el lenguaje deben unir fuerzas? En Promosaic tenemos la convicción de que el idioma es uno de los medios, herramientas y formas más importantes para promover de manera sostenible el diálogo entre culturas y religiones, y para garantizar y defender una coexistencia pacífica entre culturas y religiones en el sentido más amplio de la palabra. A Promosaic le gustaría, en primer lugar, impulsar un cambio de paradigma en el sentido de Kuhn, en forma de un cambio radical en los estudios culturales y religiosos, de Babel a Jerusalén y luego a la Meca. El primer paradigma se ha erigido sobre la maldición de la falta de comprensión entre comunidades lingüísticas. El segundo paradigma permite a las personas, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, hablar todos los idiomas sin haberlos aprendido. El tercer paradigma del Corán se centra en la voluntad de Alá de crear personas multiculturales e iguales y de designar este multiculturalismo como bueno y querido por Dios. Sin embargo, este paradigma está vinculado al esfuerzo humano por entablar un diálogo y aprender el idioma de los demás para comunicarse con ellos. Respecto al primer paradigma, el Antiguo Testamento dice que un pueblo de Oriente que habló un idioma sagrado construyó una torre en el cielo. Dios consideró la construcción de una torre en el cielo como una expresión de arrogancia de este pueblo y lo castigó confundiendo su lenguaje y dispersando a sus miembros por el mundo. En consecuencia, tuvieron que dejar de construir la torre porque ya no fueron capaces de entenderse lingüísticamente y, por tanto, de comunicarse entre sí. El Dios castigador los venció. Surge entonces una visión pesimista del mundo. La variedad y diversidad lingüística no son un enriquecimiento, sino un castigo impuesto desde arriba. El cristianismo se libera parcialmente de este paradigma en los Hechos de los Apóstoles. El derrocamiento está prácticamente hecho. Se restaura la comprensión activa del lenguaje porque los apóstoles, por inspiración del Espíritu Santo, no solo pueden entender idiomas desconocidos, sino también hablarlos. Pero la diversidad lingüística es repentinamente restaurada por un milagro del Espíritu Santo y no el resultado de los esfuerzos humanos. En efecto, en este contexto dice, y fueron todos colmados por el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba poder para expresarse. En el Corán, por otro lado, Alá prevé una sociedad humana multiétnica y multicultural en su plan de creación, en la que diferentes culturas y tribus se conocen entre sí. Alá no interviene en la comunicación entre las personas, pero les recomienda que sean benevolentes y entablen un diálogo entre ellos. Este diálogo es al mismo tiempo una decisión libre como una obligación de la persona. Hay una regla para este diálogo, la ética. La cultura o el grupo que actúa de la mejor manera es el que actúa con mayor justicia. El Corán 5:48 dice sobre la diversidad religiosa y cultural. Alá, si hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad, pero quería probaros en lo que os dio. Rivalizad en buenas obras, todos volveréis a Alá. Ya os informará él de aquello en que discrepabais. Por lo tanto, el desacuerdo, el no siempre tener la misma opinión, es inherente a la diversidad de la historia de la creación humana. Es algo querido por Alá y no debe ser abolido por los seres humanos. Promosaic comparte el tercer paradigma, el de reconocer la complejidad de la diversidad lingüística y, por tanto, defender el multilingüismo, multicultural y multirreligioso desde la infancia en la sociedad mosaica. A su vez, Promosaic apoya el diálogo intercultural e interreligioso a través de traducciones. La traducción es el esfuerzo por llevar el mensaje de un idioma a otro,
y hacerlo accesible al grupo destinatario. Las traducciones de textos poéticos, literarios, filosóficos y teológicos son muy complejas. Las traducciones apoyan el diálogo y la comunicación intercultural e interreligiosa entre diferentes culturas y religiones. El conocimiento promueve el intercambio. Los abasíes ya lo han demostrado cuando establecieron centros de traducción como Beit al-Hikma en Irak a principios de la Edad Media, en donde los textos que se tradujeron principalmente del griego al árabe llegaron a Europa a través del Al-Andalus. Estas sociedades mosaicas, en las que se cultivó la traducción de textos de otras culturas, deben servirnos hoy de modelo. Actualmente vivimos una época en la que, gracias al apoyo de la inteligencia artificial, tenemos un gran potencial para acercar culturas y religiones a través de las traducciones. Es nuestro deber sacarle provecho a estas posibilidades. También debemos mostrar estas posibilidades a las nuevas generaciones que darán forma a nuestro futuro. Así como lo dijo tan bellamente Khalil Gibran sobre nuestros hijos. Porque sus almas viven en la casa del mañana.